café otra vez? Toma tranquilo ese niño, toma tranquilo. Ya. Está haciendo tu tareita, qué lindo. Si se pudiera. Por fin terminé el álbum de mi amor platónico. Este sí. Ahora sí. Este sí es mi verdadero amor. ¿Cómo quisiera estar frente a ella para enseñarle cómo se me pone cuando la veo? ¿Cómo se me pone la cara de felicidad? Sí, Juan. De verla. ¿Quieren conocerla? Ya. No, mejor no. Vamos, sí, no, porque me la van a quitar. No, eso no se hace ya. Es que a mí no me gusta contar de mis relaciones. ¿De mis? Porque después mis amigos me las quitan. No. Ya me ha pasado varias veces ya. Solo de acordarme me da una cólera. Por eso no quiero mostrar a mi nuevo amor. ¿Les enseño? Sí. Pero no le comenten al Vinche. El Vinche no tiene bandera. Él no respeta nada. Bueno, ya le voy a enseñar. Ya. Mi nuevo amor es. Ya. Ahora sí. ¡Paula Manzanal! Ahora sí. Lo único malo que ella todavía no se ha enterado. Pero ya somos novios prácticamente. ¡Adiós! Hemos hablado tanto. Miren, acá está. When you're searching for a home and you find a listing you love, con tres ropitas lindísimas. Ya. Con este rojito, cuando se acabe la pandemia, me la voy a llevar al cine. Ya la veo con su jodoxazo. Pero si todo el mundo come su cancha y su jodón en el cine, ¿por qué molestan? Es cierto. Con esta de Celestito. Ya está. Perfecta. Con esta la voy a llevar al Parque de las Leyendas. Sí, para que veas su oso hormiguero. ¡No hay! ¡No hay mentiroso! ¡No, sí hay oso hormiguero! ¡No hay! Bueno, y con esta de abajito. Cuando vayamos a la playita. ¿Cómo se puede ir a la playa? Ya me estoy imaginando echándole su bronceador. Ya terminé. ¿De qué terminó? ¡Ya terminé de echarle su bloqueador! ¡Ay! ¡Uy!
mi papá. ¡Arturito, hijo! ¡Sí, papá, dime! ¡Arturito, papito! ¡Sí! ¡Nos vamos, hijito! ¡Llegó la hora ya, papito! ¿Ya? ¿Qué? ¡Nos vamos, pe! ¿Qué tienes, hijo? Ya sé que nos vamos, ya pediste la maleta, ya. Esta es tuya y esta es mía. ¡Ese es mi hijo! ¡Por eso te quiero, hijito! ¡Nos vamos! Ya. ¡Nos vamos a Huachipa, papito lindo! ¿Está bien o no? ¿A Huachipa? ¡Pues no te pases, pe! ¿Cómo me vas a llevar a Huachipa? ¿Ah? Pero yo pensé que me ibas a llevar a otro sitio. Pero yo te dije, hijito, hace 4 días te dije, nos vamos a Huachipa, nos vamos a divertir. Allá hay cosas bonitas, papito. ¿Qué cosa voy a hacer yo en Huachipa? Pero ¡está aburrido ahí! Pero ya tenemos el trompo, el subibaje, el columpio. Nos vamos al río que está atrás del río. El trompo es el juego más viejo, ya todo oxidado, está ya. Pero yo le doy vuelta. Bueno, nos metemos al río, hijito. ¿Qué voy a hacer en el río si ahí toda la gente para lavando su ropa, todo cochino? Pero ahí tú juegas con las espumitas, juega bonito, te juegan los niños. Con las espumitas voy a jugar. Yo te hago tu barquito de papelito y ahí en las espumitas lo llevas. Ya estoy harto, ya. ¡Harto! Todos mis amigos se van a Argentina, a Brasil, en Orlando. Ay, Dios mío. A mí me da vergüenza cuando a mí me pregunta, ¿a dónde te has ido de viaje? A Huachipa. Vergüenza me da. A mí no llegan a otro lugar. Pero no me sale extranjero. La vez pasada nos tocó el recreo trapiche, hijito, también era bonito, trapiche. Ya lo poquito. Bueno, ya por último, hijo, ¿por qué te portas así? Dime, ¿y a dónde quieres ir? A ver, yo de acá un tiempecito voy a hacer... ¡Asma! Un esfuerzo, mi liquidación voy a pedir adelantado y te llevo. ¿Dónde quieres ir? Dime. Yo quiero ir a... ¿A dónde? ¡Ya! ¡A México! ¿A México? ¡México! ¡Órale, México lindo! Yo te llevo, hijito, te prometo que te llevo a México. Sí. Grábatelo bien. Y dime, ¿y a qué parte de México quieres ir? Yo quiero ir a México, pero que me lleves a las playas de Chuculum. Sí. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Mira lo que estás hablando, hijo, ¿ah? A la playa de Chuculum, donde están yendo las chicas que se ha puesto de moda, que van todas las chicas. No, hijito, no es Chuculum, es Tulum, Tulum. ¿Tulum? Claro, la playa de Tulum. ¿Y qué van a hacer allá? Bueno, a ti no te interesa qué van a hacer, pero no... Ya, pórtate bonito, hijo, ¿ah? ¿Eh? Ya, respeta, ya me estás amargando ya. Escucha, hijito, yo voy a hacer un esfuerzo y te voy a llevar. ¿Está bien o no? Yeah. No te preocupes, pero el viaje nos vamos de todas maneras a Huachipa, hijito. Ya, yeah, está bien. ¿Ya? Ahorita voy a ver mis cositas, ya está la maleta, ya, sí. Los pasajes nada más y nos vamos, hijito, ¿ya? Ya, yeah, papá. Vengo, papito, espérame, ¿ah? ¿Eh? Listo. Tengo agua en la escalera, papito. ¡Ya, hijito! No sabes cuánto te quiero. Mira, mi amor. ¿Qué, otra vez? ¿Cómo estás? Ya sé que estás enamorada, yo también. Ay, Dios mío, cuánto amor. Así hay que estar abrazaditos y yo me quedo dormidito, Paulita. Ay. Ay, Dios mío. ¡Te encontré! ¡Dormidito, soñando! ¡Dame lo que tienes! ¡No tengo nada! ¡Dame lo que tienes, hijito! ¡Dame lo que tienes! ¡Dame! Yo sé lo que te digo, papito. Ya no tenemos que ir de viaje, papacito lindo. ¡Dame! ¡Pero sí es la bellísima Paula Manzanada! ¿Te gusta Paula Manzanada? ¡No me gusta! ¡Eso me lo encontré en la pista! ¡No, yo no te voy a creer! De razón, en el diario las chicas bonitas se paran perdiendo, ¿sí o no? ¡Tú paras recortando! ¡No me gusta! ¡Sí te gusta, hijito! ¡No tienes por qué negar!
¡Ay, Dios mío! ¿Quién será? ¡Sí, ahorita voy! ¡Ay, de repente es la vecina que ha venido a traerme los tamalitos! Tranquila, hijita, tranquila. Ay, no. ¡Tranquila, hijita! Sí, pasa, pasa, mamacita linda, pasa. Tranquila. Escúchame, hijita linda, mira bien. Acá estás en mi casa, acá no te va a pasar nada. ¿Qué cosa es lo que tienes? Lo que pasa es que mi macete se rompió su llanta y no puedo irme. Se rompió la llanta. Sí. Dios mío, pero no te preocupes. Mientras vas a estar en mi casita bien protegida, mamacita linda. Ay, Dios mío, ¿Paulita Manzanal? Sí. Pero si es Paula Manzanal, increíble. Ay, pero esta mujer es maravillosa. Ay, no sé si sentarme o pararme, me he vuelto hasta gilito. Ay, escúchame, mamacita linda, escúchame, ve. Look at you. No braces. I wasn't so lucky. Invisalign. She accepted that the conservatorship was going to happen, but she didn't want... Ay, Dios mío, por esta mujer, por mi madre, regalo todo mi circo. Yo. Escúchame, ven. ¿Sabes qué? No te va a faltar nada acá en la casita. Acá está bien protegida. Ahorita yo salgo, me visto de mecánico, te inflo la llanta, mamacita, y yo la pagaré tu llantita. Y si falta algún repuesto, llamo a mi amigo los mecánicos que lo reparen, ¿ya? Pero que sea original, por favor. Es original. No te preocupes, hijita, no te preocupes, ¿ya? ¿Quieres agüita? ¿Quieres un traguito? Ahorita voy a llamar a mi enamorado para que me ayude. ¿Quieres a tu enamorado? Llámalo a tu enamorado, te voy a dar mi celular. Yo tengo mi celular. ¿Tienes? De acá lo puedo llamar, no hay problema. Ay, Dios mío, qué vergüenza mi celular. Y dime, disculpa, estoy viendo, ¿ese es de oro? Ah, es bañado en oro. Bañadito en oro. Ay, qué lindo, algún día llegaré a tener eso. ¿Qué dice? República Federal México. Ah, qué bonito. Ya, escúchame, hijita, ¿sabes qué? Yo voy a ver cómo está tu carrito, pero ahorita lo voy a llamar a mi hijito Arturito para que te haga compañía, ¿está bien? Gracias. Ya, es un niño bien bonito, te va a encantar él y tranquilito, ¿ya? Gracias. Ay, nomás llama a tu enamorado, gracias. Llama a tu familia. ¡Arturito, hijo! ¿Qué? Hijito, ven para que haga compañía a una señorita bonita acá. ¡Ya! Ya, hijito, venga, rápido, por favor. Ay, Dios mío. Aló, amor, sí, ven, porfa. Mira, se me ha roto la llanta del Maserati, por favor, tienes que venir. Sí. Ay, gracias. Apúrate, por favor, que no sé. Ay, la dirección no te la pedí. Te voy a mandar la ubicación por WhatsApp. Ya, ubicación. Ya, ok. Hola, vi la misma vaina de... Harto estoy. ¿De quién será ese Maserati que está en la puerta? De repente, de la chica esta que está ahí sentada. ¿Quién será? Y ahora yo lo tengo que armar la conversa y voy a estar aburrido con esta señorita. Bueno, señorita. ¿Arturito? ¡Arturito! Dime si este es amor. ¡Creció un montón! ¡Todo me ha crecido, Paulita! ¡Paulita! ¡Paulita Manzanal, eres tú! Sí, soy yo. Un ratito, por favor. Ya. Ratito. Sí. De aquí de frente me voy a la notaría. Yo aquí sí me desgracio en la vida. Perdón, pero... Dios mío, es hermosísima. Dios mío. Me perdonas, pero... Amigos, ¿ustedes qué harían? En persona es otra cosa. Es hermosísima, es lindísima. Y por fin la pude conocer.
solo la veo en videitos. A veces cuando me voy al baño. Mejoro con el paso de los años. Es en serio. Pero con el tiempo puedo tener problemas en las encías. Nueva Colgate Renewal revierte el daño temprano de las encías para una sonrisa hermosa y revitalizada. Necesito que esta sonrisa me dure. Revierte el daño temprano de las encías con la nueva Colgate Renewal. Introducing Incogmeato. Tastes like meat made from plants. It's hard to believe. Incogmeato's chicken nuggets aren't chicken. Are you? Incogmeato. What? Afraid you might like it? Mejor la voy a saludar. ¡Paulita! Arturito. ¿Cómo estás? No sabes qué se me ha ocurrido. Ven acá, Paulita. ¿Qué se te ha ocurrido? Por favor, dímelo, urgente. Lo que pasa es que estoy a punto de irme a Tulum y te quería llevar conmigo para que juegues ahí en la piscina, te chapotee. ¿Qué? ¿De verdad me quieres llevar a Tulum? Hay muchos niños ahí para que puedas jugar con ellos. Ya, pero asegúrame para... Paulita, ¿pero qué es aquí en mi casa? ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que se me rompió la llanta de mi Maserati. ¿Ese Maserati es tuyo? Sí, es mío. Ah, ya, pues... No te preocupes, que ahora que estás en mi casa no te va a pasar absolutamente nada, porque yo soy Super Arturito. ¡Tarán, tarán! Ay, amor, gracias. Estabas aquí, justo vi el carro afuera. ¿Qué pasó? ¿Se te reventó una llanta? Tranquila, amor, no te preocupes. Oye, ¿qué, amor? ¿Estás loco tú, no? ¿Qué pasa? Él es Arturito. Y a mí no me interesa que sea Arturito. ¿Qué fue? Lo que pasa es que le prometí que le íbamos a llevar a Tulum con nosotros. ¿Perdón? ¿Qué te está pasando? ¡Papá! Oye, un momentito, ¿qué le pasa a tu papá? Pero tú siempre me quieres malograr a mí. ¡Papá, apúrate! ¡Chiquito, qué pasa! ¡Mira! Bueno, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero tú, biches, en todos los canales haces lo mismo, por favor. ¿Pero cuál biches? ¡Ya, cállate ya! ¿De quién está hablando usted? ¡Dios mío, este hombre lo tengo en la sopa! Yo sé que no entiendo nada. Amor, mira, este viaje es para nosotros dos, tú sabes. Si vamos a Tulum, no hay otra cosa más que hacer. Tulum, Tulum. Tú lo sabes. Y a nosotros ya hemos conversado, siendo por eso. ¿Qué vas a conversar, Amelfo? Ya estamos comprometidos. ¿Sabes una cosa, amor? ¿Qué? Acá te lo voy a poner en el medio. Tomas una decisión ahora mismo. Tomas una decisión ahora mismo. Pero los dos... O este niño... No, nada, no digas nada, mi amor. O este niño o yo. A mí nadie me va a tratar así. Arturito, vámonos. Vamos, Paulita, vamos. ¿Cómo que vamos? No, pero vamos, Paula, pedirle permiso a mi mamá primero. Pero, Paula, Paulita, pero... ¡No, este niño! ¡Pero, Paula! ¡Dios mío! ¡Este niño se fue vivo! Entonces, vámonos a Tulum los dos. ¡Vámonos a Tulum!